En primer lugar, quisiera agradecerle aquí la presencia de don Antonio Vilariño Marín, es catedrático de bioquímica de la Universidad Complutense de Madrid. Antiguo amigo, después de muchos años hemos vuelto a estar en contacto y va a ser el ponente de la conferencia de esta noche. Esta conferencia, hay que agradecerle también la colaboración de la Fundación OESA, en su director gerente, don Javier Remiro, que iba a estar aquí esta noche, no ha podido estar, se tiene que desplazar a Tenerife porque vamos a trasladar la exposición que tenemos abajo de agricultura, será trasladada la próxima semana o finales de mes posiblemente a la isla de Tenerife, pero sí contamos aquí con Carmen, su colaboradora. Buenas noches, Carmen, por venir y estar con nosotros. Y ahora quisiera hacer una pequeña semblanza del ponente de esta noche, don Antonio Vilariño. Don Antonio Vilariño ha sido uno de los estudiosos del área de la alimentación y nutrición. Yo creo que puedes, si me lo permites, Antonio, creo que es un digno discípulo de don Francisco Grande Gobián, el primer presidente de la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación, a la cual don Antonio pues, es su actual presidente. El mérito del profesor Grande Gobián y por lógica la continuación de su enseñanza en Antonio Vilariño fue porque por primera vez en España se empezó a hablar de alimentación. Y sobre todo desde el punto de vista de dos palabras que en alimentación que para los comunes de los mortales nosotros no teníamos conocimiento. Se empezó a hablar por primera vez de la proteína y se empezó a hablar de la asociación de las proteínas con una palabra que ahora está de moda, el colesterol. Y empezamos a conocer el colesterol bueno, el colesterol malo, lo que era bueno y sobre todo fundó, digamos, una filosofía en el área de nutrición que, es, que se conoció como la pirámide Erasmus, corrígeme, Antonio, que era la pirámide de los siete famosos alimentos de los cuales tendríamos que comer como mínimo en una proporción determinada durante los días de la semana. Y esa fue la gran contribución del profesor Grande Gobián y ahora de don Antonio. Él disertará exactamente hoy los aspectos nutricionales y beneficios de los productos. Exactamente como estamos hablando de la cuestión de agricultura, y esto está dentro de la cuestión de agricultura, pues relacionado con el área de la agricultura, pero en general yo creo que después en el debate podremos abrir a todos un debate interesante sobre aspectos nutricionales que nos importan a nosotros. Yo sin más, solamente decirte, Antonio, muchas gracias por estar aquí con nosotros, bienvenido nuevamente a entablar nuestro proceso de amistad, que por un lapsus del tiempo perdimos el contacto, y gracias a la Fundación OESA por haber vuelto a tomarlo. Si yo sin más palabras, pues te dejo para aquí. Y la voy a ponerme. Bien, buenas noches a todos. Lo primero, quería darle las gracias a Pepe por esta cariñosísima acogida. Y también, evidentemente, al Observatorio Español de sobre Acuicultura, que son los que me han invitado a venir a estar con ustedes a charlar durante unos minutos sobre estos aspectos. Pero vamos, realmente, Pepe, yo me acuerdo cuando hace años veníamos aquí a Las Palmas a hacer cursos, a hablar, a disertar sobre todos estos temas de nutrición con él, con el buen amigo Rafael Rivero, ya fallecido, pues realmente éramos gente entusiasta y que seguimos estando dentro de nuestra Sociedad Española de Dietética y Ciencia de la Alimentación. Entonces era Sociedad Española de Dietética a secas, luego le pusimos el epígrafe Ciencia de Alimentación, y bueno, ahí seguimos, somos profesores, conseguimos que esta apasionante ciencia entrara en la universidad, fuimos algunos de los artífices, yo mismo estuve en la implantación en las universidades madrileñas de ella, y seguimos con estos temas luchando. Yo afortunadamente tengo una hija, mi hija mayor, que es diplomada, graduada, máster en nutrición y ahora está haciendo su tesis doctoral, que qué cosa más que puede llamar más de orgullo un padre que tener una persona que siga, que además es ella la que en la consulta, no solo en el hospital, sino también la consulta privada, ella lleva las normas que, bueno, que ha aprendido conmigo y con otras personas que saben infinitamente más que yo de estos temas. Bien, dicho esto, vamos a charlar durante un rato sobre los aspectos nutricionales y beneficios de los productos acuícolas.
Lo primero, el por qué hablar de estos temas. Bueno, en el mundo hay muchos millones de personas, pero cada vez vamos a ser más. Y el planteamiento que tenemos es, en otro orden de idea podríamos poner el límite inmediato del año 2025 en el sudeste asiático, pero yo quiero globalizar más. Quiero globalizar más y hacerlo en el mundo en conjunto. El año 2050. ¿Qué pasará si todo sigue así el año 2050? Pues tenemos unos 9.200 millones de personas. 9.200 millones de personas, como antes decía mi querido y buen amigo Pepe, que necesitamos proteínas. Las proteínas las podemos obtener, bueno, ya sabemos, en las hay de origen vegetal, bastante limitadas en cuanto a su funcionalidad y su acción, o de origen animal, que son las más interesantes, las que más rápidamente podemos asimilar y mejor lo podemos realizar. Bueno, pues seguimos con ello, necesitamos esas proteínas, pero animales. Pero las proteínas animales las podemos encontrar o bien en la carne o bien en el pescado. Luego daré algún dato, pues que me guste mucho estar siempre con los datos y datos y datos, pero bueno, daré algún dato con respecto a carne y pescado en una comparativa. El hecho es que necesitamos pescado, el ser humano necesita tradicionalmente, ancestralmente lo ha comido, ¿y qué sucede? Sucede que los caladeros cada vez se vacían más, pero no aquí, en todo el mundo. En consecuencia, si queremos seguir tomando este tipo de proteína, hay que hacer algo, inventar algo, y ahora lo pueden decir ustedes. Ya se inventó la posibilidad, la viabilidad de tomar el pescado congelado. No entro, por favor, en la palatabilidad todavía. El está bueno o no está bueno. Estamos hablando en un conjunto y decir, el pescado congelado ya empezó en los años 60 con el gran boom de él y bueno, ya está implantado, sí. Pero el pescado congelado también es pescado de captura. Entonces necesitamos otra fuente de pescado. Y ahí es donde aparece la acuicultura. Y ahora me dice alguno de ustedes, caramba, ¿y por qué dedicar nuestros esfuerzos, nuestros dineros a nivel del mundo? ¿Por qué no dedicarlo a la carne? Por una razón, porque la carne, para producir un kilo de carne, se necesita mucha agua. Y para producir un kilo de pescado no se necesita tanta agua, se necesita poquísima agua, por no decir casi nada. En consecuencia, señores, si el año 2050 queremos, aunque no suena muy lejano, o sea, a mí desde luego me suena muy lejos, pero siempre hay que pensar en los que vienen detrás de nosotros, si el año 2050 queremos que no se pase, y la hambre se está pasando ya, pero el 2050 va a ser mucho más pavoroso si no tenemos estas posibles aportaciones que nos pueden dar estos beneficios, los productos acuícolas, los productos que tenemos, que de los productos que tenemos dentro de esta producción acuícola. Fíjense que la acuicultura, voy rápido porque esto lo conocen ustedes y además en la brillante exposición lo tienen totalmente explicado, pero bueno, me sirve para ir introduciendo los aspectos que vamos a tomar nosotros fundamentalmente, que son los nutricionales. Bueno, el cultivo, la acuicultura, y que en su definición, fíjense, organismos que viven en medios acuáticos como peces, moluscos o algas. Hombre, ahí también faltaría poner porque están implícitos, incluidos entre ellos, los crustáceos, ¿verdad? Pero también las algas, algo muy novedoso en algunas zonas del mundo, pero no tanto en otras. Es el sector productivo alimentario que ha tenido mayor crecimiento desde el año 84 e incluso los datos puede que sean actualmente algo superiores. Estamos hablando de un crecimiento del 10% frente al 3% del mundo animal terrestre. Y además en España un cuarto del total de la pesca en la actualidad es de acuicultura. Y esto recordando que en España es el país de Europa, ahora lo citaremos en alguna otra diapositiva, el país de Europa que tiene la mayor implantación, la mayor raigambre dentro de la acuicultura, pues es francamente muy importante. Bueno, acuicultura, recuerden, también lo tiene la exposición, se puede dividir en la de aguas continentales y aguas marinas. Bueno, ¿qué diferencias hay aparte de, luego diremos algo, del impacto, del posible impacto medioambiental que puede haber en ellos?
¿Qué diferencia podemos tener? Pues volvemos a las cantidades, a lo que nos interesa, a que hay que dar de comer a las personas. Pues evidentemente, en cuanto a las cantidades, hay mayor productividad en la acuicultura de aguas marinas. Fíjense que hay una productividad que está francamente bien, de 10 a 20 kilos por metro cúbico, que tengamos frente a la otra acuicultura, la de tierra firme, digamos que es un kilo por metro cúbico. Lo que sucede es que, bueno, en tierra ahí les he puesto algunos ejemplos, los conocen ya, los han visto ustedes, se puede hacer sobre el suelo, en tanques, en tanques en excavados, en campo de arroz o directamente sobre agua. Es decir, que las variantes son grandes en la acuicultura de aguas continentales. Lo que pasa es que duda cabe que el rendimiento es algo mejor, menor, perdón. ¿Tipo de cultivos? Pues bueno, los extensivos y los intensivos. En los extensivos hay una baja densidad de organismos que realmente se alimentan de lo que hay. El hombre lo único que hace es mantener óptima la instalación y el agua y dejar a estos organismos que ellos, digamos, campen por sus respetos para poder conseguir ir abasteciéndose de alimentos. Tiene problemas, ahora lo vamos a matizar, sobre todo desde el punto de vista nutricional que nos interesa a nosotros, no solo nutricional para los organismos. Mientras que los intensivos, el hombre controla todos los parámetros. La temperatura, la calidad del agua, es decir, estamos hablando de una mayor seguridad alimentaria, que eso es algo también importante, es una máxima que debemos tener siempre, la seguridad alimentaria, y además los animales se alimentan con piensos, que hay, bueno, pues entraremos ahora a detallar qué pasa. También lo podemos hablar de la acuicultura, las características de ella según la fase de cultivo. La granja criadero de larvas o de semillas, si estamos hablando de alimentos vegetales, de organismos vegetales, las granjas de engorde. Lo de las granjas de engorde, que puede sonar así un poco curioso, nos recuerda, como me decían en alguna ocasión, me decían, dice que parece que estamos hablando de, pues como les pasa a los cerdos. Bueno, pues habría que salvar la distancia, las características, pero lo que hacemos es con el engorde. A mí me hace gracia ahora, si recuerdan ustedes, lo que sucede con un alimento que, digo, me hace gracia porque se ha puesto de moda no hace muchos años, que es el atún. Y hombre, es cierto que hace pocos años, ¿no? Ya los romanos tenían, al lado de Zara, los atunes tenían ya granjas de protección, de recolección de atunes que iban por allí, que pasaban por aquella zona, por eso luego se le dio el nombre de Zara, los atunes. Y resulta que ahora han venido los japoneses a demostrar lo rico que es el atún, sobre todo el atún toro o bluefin, porque tiene la aleta de color azul, que es magnífico, es un alimento, es un manjar exquisito. Nos han tenido que enseñar como es bueno. De todas maneras, algo sí hemos sacado en claro. Cuando se consiguen pescar los alevines de estos atunes, lo que se hace es engordarlos, y desde luego hay algunas granjas de engorde bastante importantes en España. Y observen cómo funciona el tema de cuando se dice, no, es que los alimentos de acuicultura frente a los otros alimentos frescos, los otros alimentos naturales, que caramba, se cogen, sí, se pesca, se hace un arrastre de ellos, una técnica, no vamos a detenernos en ello, pero lo que se hace de los atunes, luego se les lleva a la granja de engorde y luego en 24 horas pueden estar en el mercado de Tokio, ese mercado que sale tanto en la de la de Mapa de los Sonidos de Tokio, aquella magnífica película de Isabel Coixet, bueno, pues ahí aparecen los atunes que aparecen en esa película, el 80% vienen directamente desde Tarragona. Entonces, como vemos, las granjas de engorde, pues bueno, funcionan y ahí las vemos. Luego existe una acuicultura rural a pequeña escala, se le llama ARPE, por las siglas, que está poco desarrollada, tiene poco impacto, como les pongo ahí, para estratos más pobres y una seguridad alimentaria dudosa. ¿Existe este tipo de acuicultura rural de pequeña escala? Existe. Lo que pasa es que en nuestro país no tiene implantación, afortunadamente, pero donde están hoy en día las mayores concentraciones de acuicultura, que es el sudeste asiático fundamentalmente, pues sí hay de este tipo de acuicultura, que lo que sirve es, pues, para a esos niveles muy rudimentarios, conseguir que la gente pues, pueda tener este sistema del cultivo de los organismos acuáticos.
La acuicultura, que normalmente se lleva, es la comercial intensiva, con desarrollo tecnológico, con alta productividad, es decir, una acuicultura desarrollada y que es la que tenemos en conjunto, bueno, en España, que es lo que más que también nos interesa que a nosotros. Y además hay otra, hay otro detalle de la acuicultura, que es la que está asociada, es de este tipo intensiva, pero asociada a mejorar los stocks de los alimentos. Eso lleva incluso, les he puesto antes el ejemplo del atún, pues con algunos peces que están, digamos, de moda, que aparece una demanda de ellos importante, la mejora de las pesquerías y repoblación. Estamos diciendo, los caladeros agotan, caramba, consigamos que no se agoten y para ello derivemos, al menos temporalmente, derivemos la captura y el desarrollo y la puesta en el mercado de este tipo de este tipo de organismos. Bueno, está muy diversificado. Aquí el problema que existe es que, y hablo ya por ejemplo en nuestro país, hay algunos peces, como la lubina y la dorada, que en algunos centros de granjas del norte de España, pues bueno, a pesar de todo no se consigue bien, son peces que les gusta más zonas más cálidas, y entonces en los cultivos que hay a nivel de aguas, de aguas marinas, pues algunos tienen que ir derivados, orientados hacia zonas que son pues de unas características o de otras. He puesto este ejemplo de los que buscan mares más cálidos, agua más cálida, y vale para el bacalao rodaballo, pues lo contrario. Y aquí está la tilapia, que aquí no nos dice nada, no nos dice nada, es parecidilla al mero, no entro, vuelvo a repetirles ahora a valorar el sabor, pero la tilapia del sudeste asiático, pues realmente es muy, muy importante, vamos, se comen bastantes cantidades de ella. Y luego se van mejorando, según se van mejorando las técnicas, van apareciendo el besugo, que ya va realizándose, y el pulpo, otro tipo de organismo que realmente ahora está muy de moda. Observen los precios que tiene el pulpo, y además tiene un resurgir, un repunte. Hace muchos años pues se comía pulpo, pero no aparecía como lo que es realmente un manjar exquisito, y entonces pues también la acuicultura está trabajando este tema. Bueno, en definitiva, esto es solo el principio. Según avanza la ciencia, además de las necesidades alimentarias, la preparación de complementos vitamínicos, pues ahora diremos algo sobre los complementos vitamínicos, la nutrición, productos farmacológicos, y aquí tiene mucho que decir no solo los pescados, los organismos, digamos, los peces, que son de origen animal, sino también las algas, fundamentalmente los de origen vegetal. Bien, el Observatorio Español de Acuicultura pues tiene esa, pues me he permitido poner esas pequeñas frases, que son demoledoras. Solo la acuicultura permitirá dar respuesta al requerimiento de la alimentación, al dar productos saludables y respetuosos con el medio ambiente, porque realmente se cuida, se lucha para que el medio ambiente esté lo menos afectado posible, y además favorecer la reducción de los stocks de las poblaciones. Ellos utilizan el observatorio las poblaciones salvajes, está bien utilizarlo. Lo que pasa es que este salvaje, la palabra salvaje, que está bien correctamente utilizada, en algunos restaurantes ustedes los han visto que es para incrementarle 7 euros el plato, ¿no? Porque muchas veces esto de tenemos lubina salvaje. Bueno, salvaje, ahora les diré alguno que es más salvaje que la lubina, que es el salmón. Pero vamos, si digamos que son poblaciones, pues eso, poblaciones no establecidas y que se capturan, y por eso llevan esa terminología. Bueno, es difícil que siga la FAO, dijo en un informe no hace mucho, que siga aumentando al ritmo actual la acuicultura, aunque hay zonas en que aún no se ha desarrollado. La pregunta que podíamos hacernos a esta cuestión de la FAO es ¿por qué? Bueno, el por qué es porque realmente la puesta en marcha de la acuicultura es un método que nos va a servir al ser humano para satisfacer estos problemas, pero no es barato. Y hay zonas del mundo en que aún no se han desarrollado y que se pueden desarrollar, pero evidentemente necesitan, que duda cabe, necesitan un amplio empuje por el resto de la comunidad internacional. Lo que sí es cierto es que los sistemas de producción variados que existen nos hacen pensar que las condiciones son las más óptimas posibles. La acuicultura nos da algo que también buscamos, que es la seguridad alimentaria.
Fíjense que cada vez hay menos dos infecciones y las que hay son por mala praxis en la manipulación, algún detalle que se escape, pero no por el procedimiento de los alimentos en sí. Especies que tienen sistemas propios, ahí las tienen, el salmón, la carpa, la trucha, camarón y las algas, todas ellas tienen unas especies que tienen sistemas propios que no vamos a detenernos los. Eso lo pueden ver ustedes dentro de pues eso, cuando se les explica en la exposición de esas características. Y luego otras que han podido ver ustedes con facilidad, como son mejillones, almejas y otras en el mar, directamente en bateas flotantes, o a veces se ponen fijas sobre fondo arenoso, que se alimentan, como les pongo ahí, con espirulina, que van a permitir que luego les cuente de la espirulina un par de detalles. Pero como les pone ahí, aporta micronutrientes interesantes. Otra cosa es los macronutrientes que aporta la espirulina, pero sí, desde luego, los micronutrientes son francamente interesantes. A veces aprovechan los medios naturales, ya lo hemos comentado, las jaulas flotantes de las truchas. Jaulas flotantes, me ha dicho Carmen antes, que aquí tienen ustedes en la zona de Merenar algunas zonas importantes con jaulas flotantes de cultivo marino, con lo cual no tengo que comentarles más porque los tienen ustedes aquí al lado de casa. Las piscifactorías, que son esos grandes acuarios a que están aislados del entorno y con tecnología suficiente para, pues, para todo, para circular el agua y mantenerlo en muy buenas condiciones. El problema de la piscifactoría, por buscarle frente a los otros métodos de la acuicultura, es que es más cara, pero eso sí, no depende de las condiciones del medio. Yo le buscaría otro problema a la piscifactoría, y es que cuando van ustedes al mercado y ven, claro, y ven las lubinas o las doradas, las ven todas tan igualitas, dice, es de piscifactoría, y hay gente que lo dice un poco como de forma un poco peyorativa. Bueno, sí, son de piscifactoría, claro. Si tiene las mismas condiciones, las mismas características, el agua le circula igual, le da lo mismo de comer, cualquier duda cabe que suelen salir todas aproximadamente del mismo tamaño, pero eso yo creo que no es tan peyorativo. Los cultivos acuapónicos, que son producción de vegetales y animales de forma conjunta, estos tienen que trabajarse, elaborarse bien, pero cuando se consigue hay un efecto sinérgico magnífico. Y luego decir que Asia es la principal región, la principal zona del mundo, del planeta en producción acuícola. Y China tiene 2/3 del total mundial, lo cual, con la cantidad de personas que hay en China, más hacen bien antes de la ayuda del exterior, sobre todo la ayuda tecnológica, pero realmente están a la cabeza. Y el resto de países, bueno, ahí aparece Chile en último punto dentro de los grandes productores acuícolas, pero el resto también son países de Asia y en particular del sudeste asiático, muchos de ellos, porque realmente tienen mucha gente a la que alimentar, y este es un buen sistema, desde luego, para alimentarles. Los controles medioambientales, que no han sido demasiado estrictos hasta ahora, evidentemente, pero sobre todo en esta zona del mundo, pero a partir de ahora, con los códigos de conducta que existen, la FAO dice que esto va a mejorarse. Nosotros cabe pensar que sí. Por nuestra parte tenemos la conciencia tranquila porque en Europa y en particular en España, donde las cosas se hacen francamente bien. ¿Qué estándares de producción debe contemplar? Debe contemplar. Otra cosa es que ya les digo que en algún caso haya un seguimiento exhaustivo. La ausencia de organismos modificados genéticamente en animales. Y ahora me dirán, ¿y por qué? No se habla que los organismos modificados genéticamente, los transgénicos, vaya, pueden ser útiles. Pues en acuicultura hemos tenido el caso, aquí en Norteamérica, que se hizo un intento con salmones transgénicos. Y el problema es que salían unos salmones transgénicos que eran tremendamente, eso sí que eran salvajes y voraces, y atacaban incluso a los mismos salmones, a los de su misma especie, con lo cual se tuvo que suspender el proceso, y realmente eso está bastante en stand-by, el proceso de en acuicultura de producir algunas especies con organismos modificados genéticamente. El problema fue por el salmón. El índice de capacidad de carga del cultivo, no sobrepasarlo, porque evidentemente puede ser perjudicial,
el origen orgánico del alimento o fertilizante, que sea, eso sí, está aquí en Europa muy controlado, y luego la disminución de harina de pescado de las dietas. La pregunta es cuál sería, ¿por qué? Pues ahí lo tienen, un kilo de salmón necesita 5 kilos de alimento marino, lo cual es un gasto grande, es decir que sí, podemos conseguir más salmones, podemos conseguir más alimento, pero con un gasto grande. Y me dirán ustedes, hombre, pero los 5 kilos de alimento marino son pescados o peces que habitualmente no se consumen por el ser humano, y entonces no importa porque lo que sí consumimos es salmón. Bueno, pero se puede mejorar, ahí tienen ustedes un dato, estudios, trabajos que se han hecho. Se necesita 3,9 kilos si se rebaja la grasa omega 3, que es uno de los caballos de batalla que vamos a discutir luego. Si se rebaja su grasa omega 3 con 3,9 kilos, la grasa baja un 4%, y ahí tenemos que se necesita mucha menos cantidad. Otros pescados se han conseguido bajar de 1,04 kilos que necesitan para producir un kilo de ellos a 0,63. Entonces la tecnología, los piensos enriquecidos, el plancton, nos van avanzando y conseguir que estas situaciones sean mejores. Ahí tienen otros datos, la restricción de consumo energético, en fin, estas son normas, ya les digo, que tienen que seguirse, y con un seguimiento de impacto medioambiental de los ecosistemas y, por supuesto, el bienestar animal, el no castigar al animal, la seguridad alimentaria, ya lo hemos dicho, y la trazabilidad del producto, el carnet de identidad del producto, de que se convierte, de que es alevín, hasta que llega a nuestras mesas. Bueno, se está probando este enfoque que les he dicho en algunos países, entre ellos España, y bueno, de momento está funcionando bastante bien. Observen que de momento en los países del sudeste asiático no aparecen con esa norma de conducta aún, pero sí que seguro que se llegará. Luego tiene la piscicultura en arroz, muy característica en Asia, es piscicultura a pequeña escala, sería el tipo ARPE. Entonces el ejemplo de integración a escala familiar que funciona y bueno, da unos resultados que son bastante aceptables. La producción de España en 2009, el dato pues francamente alta, 293.000 toneladas. Es uno de los más importantes, pero decir que es que en Europa se ha estancado algo la acuicultura desde el año 2000. Aquí entra el multifactorial, el proceso, entran temas políticos de la Unión Europea, pues como sucede con otros tipos de alimentos, no nos podemos, de acuerdo, además tenemos un problema, vivimos en un continente que está sobrealimentado. En consecuencia, lo mejor para eso, las entes pensantes que están en Bruselas deben intentar afinar para conseguir que la acuicultura sea un medio bueno, no solo para el sudeste asiático, sino también para Europa y para España. En España las cosas, digamos, desde el punto de vista de la acuicultura funcionan, pero realmente en Europa ha habido un estanqueamiento. Eso nos lo comentan como un dato que hay, el informe que ha habido sobre acuicultura marina en España. Bueno, mantenemos el liderazgo en Europa. Sin embargo, según los indicadores que ha hecho el observatorio, pero en producción, ya que en valor somos el quinto país, ¿dónde está el problema? Pues el problema es que producimos muchísimo mejillón, pero de otras especies marinas más caras, y no de batea, como puede ser la ostra también, que además la ostra tiene una producción pequeña porque también es más difícil, más costosa una almeja, pero de otras especies marinas, como pueden ser eso, lubinas, doradas, etcétera, producimos menos, y entonces nos vamos al quinto país desde ese punto de vista. Fíjense en el último párrafo que les he puesto ahí, la producción de moluscos es el 75% del total, mientras que las otras es el 25%. ¿Por qué? Bueno, es un país que tradicionalmente se ha trabajado mucho en moluscos, sobre todo en las regiones del norte de España. Además, lo tienen muy bien organizado y realmente tiene bastante buena salida, que duda cabe. Pero sí se podría intentar, pues bueno, en valor, el conseguir datos que fueran muy más interesantes. Bueno, en cuanto al consumo, ¿qué pasa con los ciudadanos españoles en la acuicultura? Pues priman los aspectos nutricionales, la frescura y la presentación en el punto de venta a la hora de adquirir pescado.
Eso se cumple, ¿eh? Los aspectos nutricionales, ahora mismo vamos a entrar en ellos, la frescura, son alimentos frescos. Aquí el gran debate que ha habido siempre nacional en el pescado congelado fresco, aquí estamos hablando de pescado fresco. Y la presentación, que no es, cada vez son mejores, son unas presentaciones y cuidadosas y además con una seguridad alimentaria óptima. Entonces, frente a otros factores como pueden ser su origen o marca comercial, vuelvo a decirle lo de antes, dice, fíjate, estas doradas o estas lubinas son de piscifactoría, y no, pero no se pregunta por la marca comercial, si es que aparece en su caso, que no, eso no suele aparecer muchas veces, pero tampoco el origen, ¿eh? El origen que, bueno, pues siempre será más interesante si es una acuicultura nacional que no extranjera. En cuanto al número de trabajos publicados, es decir, que la ciencia en España desde el punto de vista de acuicultura está muy viva, y la verdad es que tenemos muchísimos documentos. Somos de los primeros países en producción de trabajos, es decir, que los científicos apuestan, se ha apostado en este país por la acuicultura, y siempre que, bueno, la ciencia al menos da unas pautas que creemos que el resto de la sociedad debe seguir. Vamos a meternos con el valor nutritivo de pescados y mariscos y luego hacemos una reflexión entre unos y otros. Lo primero, el valor energético que tienen pescados o mariscos. Pues, francamente, está muy equilibrado. Observen que si el pescado es azul, nos movemos entre 120 a 200 kilocalorías por 100 gramos, o si es blanco o marisco, que son entre 70 o 90. Como les pongo ahí, esto es una obviedad, evidentemente considerando que es limpio, lo digo porque el marisco, claro, no es lo que compramos, tal, pero hay que desechar una cantidad importante, más que en los otros pescados, una cantidad importante que hay que tenerlo en cuenta. En cuanto a agua, tienen que tener agua muy alto, los marros y los mariscos llegan a casi hasta el 80% y los azules los menos. Proteínas, bueno, proteínas tiene 18 a 20 gramos cada 100 gramos. Algunos pescados azules y algunos crustáceos pueden superarlo, pero la cantidad es altamente interesante. Además, siempre, se les he puesto ahí en siglas, discúlpenme, es siempre de alto valor biológico. Es decir, proteína que se puede aprovechar, que es la que más necesitamos nosotros, porque tiene todos los aminoácidos que necesitamos para el desarrollo, para nuestra función plástica, nuestra función formadora, tienen este tipo de alimentos. Alimento óptimo. Además, como tiene menos colágeno que la carne, tiene una mayor digestibilidad. El pescado, no entro a valorar la forma de elaboración que le puede hacer un poco más pesado, pero se digiere mejor que la carne. Y en particular, los pescados menos grasos se digieren mejor que la carne. Esto es fundamentalmente por la cantidad de colágeno. La carne tiene más colágeno, cuesta más triturarla, digamos, en el organismo, atacarla enzimáticamente, degradarla para poder absorberla. En cuanto al hidrato de carbono, tiene muy pocos. Y observen que los únicos hidratos de carbono que más tienen son en los animales que comemos vivos o que están recién muertos, que son, pues lógicamente, están recientemente muertos, como son los moluscos con concha, 4,7% en ostras, 1,9 mejillones, en almeja anda más o menos por ahí con esos valores cercanos a las ostras. Realmente son muy pocas cantidades de hidrato de carbono. Recuerden que los hidratos de carbono de origen animal se degradan en cuanto muere el animal. Claro, en los que comen vivos tienen más, pero las cantidades, a pesar de todo, son pequeñas. ¿Qué sucede con la grasa? Bueno, pues muy variable. Y aquí entramos en el debate el fitoplancton que consumen, que tiene omega 3. Aquí entramos en el debate que vamos a tener ahora en respecto a las características de los alimentos, de los organismos vivos de acuicultura y los de pesca. Bueno, más grasa en los marinos que en agua dulce, estos son datos, digamos, objetivos, de cuantitativos. Los pescados de agua fría, los gigantes, son más ricos en grasa, que les protege más del frío exterior, y antes del desove, en las hembras, hay también más grasa. Bueno, los lugares donde más hay, hígado, músculo, las gónadas, entre 0,7 y 15%. Observen que la variación es alta, es decir, no es baladí, es decir, llamarle, catalogarle a los pescados como
pescados magros o blancos, semigrasos o azules o grasos, porque las diferencias son francamente altas. Los moluscos tienen entre el 0,5 y el 2% y los crustáceos entre el 2 y el 5%. Esto les gusta mucho a algunas participantes en estos programas del Sálvame o tal, que dicen, no, a mí mi médico o mi nutricionista me ha puesto una dieta a base de marisco y evidentemente pues tiene muy poca grasa. Pues es verdad, tiene muy poca grasa. Otra cosa es la cantidad de colesterol que tenga, que luego la discutimos, pero es cierto que tiene poca cantidad de grasa. Bueno, ¿qué grasa? Pues la omega 3, que nos vuelve a aparecer, la omega 6, la omega 3 y omega 6 como poliinsaturadas, la monoinsaturada y muy poca saturada. Es que encima el pescado tiene una grasa sana. En esos tipos, yo les recuerdo, si algunos de ustedes no están habituados a esa nomenclatura, tiene grasa magnífica, que es la omega 3. Es una grasa que combate la hipercolesterolemia, tiene una serie de acciones muy, muy beneficiosas sobre el organismo. La omega 6, algo menos, pero también muy beneficiosa en el organismo. La monoinsaturada, que nosotros siempre nos acordamos del aceite de oliva, pero la grasa monoinsaturada, que también existe en los pescados, es una grasa magnífica. Y la grasa, peor, la saturada, tiene poca. Entonces, nos encontramos con que el tipo de alimentos frente a la carne, que en la cual sí hay cantidades de grasa saturada y a veces demasiado, demasiado elevada, nos encontramos con una grasa que es, la palabra ideal no se puede ajustar, no se debe decir tan tasativamente, pero una grasa magnífica. ¿Qué sucede con el colesterol? Pues bueno, el colesterol tiene las cantidades similares a la carne. E incluso les he puesto ahí crustáceos calamares y similares, perdón, esto es una M, debía ser una M, de 100 a 200 miligramos. Los calamares, que nos gustan tanto, están tan ricos, pero, y los crustáceos, esto va dedicado otra vez a estas personas que adelgazan gracias en los programas de televisión, lo captan, los crustáceos, los calamares y similares de este estilo, el pulpo también le pasa, tienen cantidades altas de colesterol. Lo que sucede es que el colesterol que aparece aquí no se asimila con tanta facilidad como el que aparece en la carne. En definitiva, nos encontramos con una grasa que en los pescados que se puede considerar que es francamente muy buena. Vamos con el resto de nutrientes, los micro y los micronutrientes. Primero los minerales. Pues ahí tienen las variaciones. Evidentemente en agua dulce aparecen muchos de los minerales, de los oligoelementos, minerales importantes, fósforo, potasio, calcio, sodio, magnesio, hierro, yodo y cloro, y en los marinos que duda cabe que sodio, cloro y yodo son los que se llevan la palma. Y citar el caso del calcio. Observen, esto está en miligramos, todos los datos, o como al final, estos son miligramos por 100 gramos. Las sardinas tienen 400, las anchoas 210, también algunos mariscos les sucede, 128 los berberechos, y los otros tienen cantidades pequeñas. Es una fuente de calcio magnífica, sobre todo teniendo en cuenta que algunos de estos peces se comen tradicionalmente con la espina y todo, las que son pequeñitas, y es una fuente muy grande de calcio. Precisamente siempre tenemos el debate en nutrición del calcio, qué cantidades, cómo se debe tomar el calcio, cuándo se debe empezar a reforzar el calcio en la alimentación para evitar que las edades más tardías o de las edades más tardías aparezca las osteoporosis, los procesos osteoporóticos, pues aquí tienen unos tipos de alimentos que tienen unas cantidades muy interesantes. Bueno, menos hierro que la carne, eso sí es evidente. Pero hay algunos de ellos que almejas, ostras, berberechos y mejillones, fíjense que estamos hablando de alimentos que de la acuicultura nos aparecen de una manera muy interesante. Y esos tienen unas cantidades que son francamente importantes, prácticamente como las de la carne. Luego otras vitaminas, como son ahí la B1, la B2, B12, A y D, tienen, y luego hay pocas cantidades de vitamina E y de vitamina C.
pero observen que eso es en conjunto la carne de los pescados, pero les quería recordar, se lo dije antes, que hay que recordar aceite de hígado de pescado, que siempre ha sido tradicionalmente una fuente muy importante de vitamina A y D. Ahora puedes significar, yo sé cuando se lo digo a mis alumnos en clase, pues bueno, esbozan una sonrisa, terminan un poco en plan abuelo cebolleta, pero yo les he dicho que yo en mi tierna infancia me he tomado algunas botellas de grefina. La grefina era unas botellas enormes que vendían entonces, que hablando finales de los 50, que ponía extracto de aceite de hígado de bacalao. Y evidentemente ahí lo que tomábamos era vitamina A y D en cantidades altísimas. Incluso también el de agave tenía algo de vitamina E. Pero ya les digo que ahora puede resultar, pues bueno, menos necesario, pero ahí lo tienen las características de las vitaminas que tienen. Bueno, el contenido de la vitamina se puede alterar por las preparaciones culinarias. Pensemos que los pescados, eso sí tiene algún problema que hablábamos antes con las grasas saturadas, si se prepara con alguna salsa, con algunos aditamentos que pueden incrementar la grasa, pues bueno, ahí está. Y también algunas cocciones o frituras, etcétera, que pueden bajar las cantidades del contenido vitamínico. Pero eso le pasa a todos los animales y a todos los alimentos, perdón. Y con una dieta equilibrada, pues se compensa con una situación económica. Sí hay que tener en cuenta las personas que tienen hiperuricemia, gota, tiene ese ácido úrico altito, el que hay algunos alimentos que aparecen, algunas purinas que aparecen en pescados azules y mariscos, pero sin embargo no en otros como los blancos y las anchoas salinas, pero sí hay que vigilar los mariscos y algunos pescados azules. Y ahí tienen también las ostras, también salmón tiene cantidades altas. Pero eso ya son situaciones de patologías particulares. Aunque por desgracia observamos también que, y esto la culpa no lo tiene el pescado, sí la tiene nuestra emergente, hace unos cuantos años ya, pero emergente carne roja, esos chuletones de buey de carne roja, los cuales son, la verdad, bastante facilitadores de la elevación del ácido úrico en la sangre de las personas. Bueno, la Agencia Europea, en cuanto a las diferencias, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria dice que no debe haber diferencias, o si las hay, muy pequeñas. De hecho, salmón, trucha y carpa europea son casi todos, pues como el casi, evidentemente, son casi todos de piscifactoría o por métodos de acuicultura. Incluso el de extracción varía algo según la época del año, la misma especie. Se coge un pescado en una época del año y se coge en otra, no de piscifactoría o de acuicultura, sino conseguido por extracción, y varían también las cantidades. Pero fíjense ahí lo que les pongo al final, los más maduros tienen mayor contaminación. Vamos con el problema de la contaminación. Es un hecho, y ahí les he puesto el tema en Europa, que cada vez hay más contaminantes, desde hace años, ahí tienen las dioxinas, los organismos clorofosforados, y bueno, cada vez aparecen más y más alimentos, cada vez más y más peces, pescados de este estilo. Como les pongo ahí el dato del salmón, 5 veces más contaminado el que se puede considerar salvaje con el de piscifactoría, 5 veces más. Recuerden que no querríamos acabar aquí en Europa como les pasa en Japón, que hay incluso en alguna zona, Japón está muy contaminado, hay zonas en las cuales ni siquiera se recomienda un alimento como es el emperador, pez espada, bueno, toda esa familia de alimentos captan de una manera tremenda algunos minerales que hay, que contaminan los mares, y sobre todo hay uno que es peligrosísimo, que es el cadmio. Hasta tal punto que hay una patología que en Japón existe y se llama el mal de Itai. Itai significa en japonés más o menos como ay, el ay de Rita Ri. O sea, es el mal del ay, 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 ay. ¿Por qué? Porque ingieren o han ingerido durante mucho tiempo ese tipo de pescados evidentemente salvajes, de los mares, y se les ha ido acumulando el cadmio en las articulaciones y es un problema complicado. Bueno, la acuicultura puede salvarnos de estas cuestiones. Evidentemente, la dieta, como les pongo ahí en todos estos casos,
de la dieta la dieta de los pescados. Es fundamental y eso no se puede evitar en extracción, lo que les decía ahora mismo, pero sí en acuicultura. Entonces, lo que sucede es que el contenido en omega 3 es menor para conseguir reducir contaminantes. ¿Por qué? Porque fíjense que nosotros, para alimentar a los salmones en acuicultura, por ejemplo, lo que se les da a las larvas y a los alevines, se les da pues cantidades pequeñas de fitoplancton, pero el fitoplancton hay veces que de pequeñito no se lo pueden comer, digamos, se atraganta el salmón y no se puede comer. Entonces hay que darle unos pequeñísimos, de pequeñísimos crustáceos que se llaman artemisas, los cuales están enriquecidos. Bueno, las artemisas tienen algo de uno de los omega 3 de EPA, pero no del José Sarroy, no del otro. Importante. Entonces están enriquecidos y entonces lo van tomando los salmones y poco a poco van creciendo, van creciendo, van creciendo y sacan una cantidad grande de omega 3, al menos la más interesante que pues, se puede considerar frente al de extracción. Esto encarece algo el proceso, pero bueno, no para que sea altamente significativo. ¿Qué sucede? Que a pesar de todo, estas artemisas, este fitoplancto puede estar contaminado. Entonces, fíjense que lo que se puede conseguir es que rebajar algo la cantidad de omega 3 y así con eso se rebaja todavía más la contaminación, que además la tenían menor por estar mucho más vigilados y controlados que los que están libremente, los salvajes. La solución es tratarlo con carbón activado o con baja presión, temperatura, se está estudiando para conseguir que tengan los menores problemas posibles de contaminación. Fíjense que, como les pongo ahí, hasta en trucha de piscifactoría de lagos de alta montaña se ha visto algo de contaminación. Entonces, evidentemente, eso viene por los alimentos que se les da también a las truchas. Aunque sea pequeño frente a las libres, a las salvajes, pues evidentemente hay que ir controlando. En consecuencia, si desde el punto de vista de nutrientes no tiene nada llamativo este tipo de pescado, desde el punto de vista de contaminantes, puede ser muy óptimo el que se limite mucho su ingesta. Y nos quedan organismos vegetales que se puede aplicar la acuicultura y pueden tener un gran potencial. Ahí tiene las algas, tiene la definición, se conocen muchísimas especies, 50.000. Son un tipo de organismos que ya desde antaño se conocen, chinos, griegos, aztecas lo utilizaban, y fíjense que se utiliza con fines agropecuarios, alimenticios, cultura gastronómica. Hoy en día las algas se están poniendo de moda por estas corrientes que nos vienen de Japón, sobre todo en cuanto a alimentación, pues se prepara el salmón aderezado con algas también, o incluso las mismas algas, algunas de ellas se ingieren. Y luego en la poliacuicultura ecológica. Se les da, en algunas de estas granjas, se les da algas que pueden servir como alimentos para estos pescados. Una de las que se da, como les decía antes, es la espirulina. La espirulina, el problema es que se canta las excelencias de espirulina desde el punto de vista de contenido en aminoácidos, pero no son muy asimilables de estos aminoácidos de espirulina, sobre todo para el ser humano. Lo digo porque se puso de moda, creo que todavía está de moda en algunos gimnasios, el tomar espirulina, concentrado de espirulina, para crecer la masa muscular y realmente no se tiene unos datos que sean suficientemente buenos. Pero sí, en cuanto a micronutrientes, se puede decir, si falta algún tipo de micronutrientes en la acuicultura, pues se puede soslayar con esta alimentación que hay a través de algas. Luego también aplicaciones farmacológicas, cosméticas, las medioambientales, se intentó, lo que pasa es que al final no se hizo. Cuando la catástrofe del Prestige en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas se pensó en llevar unas algas que estaban allí preparando, investigando, para llevarlas y digamos que fueran capaces de comerse, vamos a hablar así, de comerse el chapapote que se producía. Estuvimos en aquella época muy expectantes, la comunidad científica, pero al final no dieron los motivos de por qué no se llegaron a utilizar. Este es un proceso que se llama bioremediación, y entonces se piensa que más adelante las algas pueden tener ese interés también, no solo el alimenticio. En algunos casos el problema que tienen las algas
que pueden perturbar el equilibrio natural, como son las algas pulva, las mareas verdes o las mareas rojas. Esto se trata, aquí no es, no es tan grave, pero se trata en el sudeste asiático, que hay una gran cultura y además, bueno, que sirve de alimento, no digo con un gran impacto, pero sí que es interesante y se piensa que va a serlo en el futuro. Se está haciendo tratamientos ozono ultrasonido para evitar que vayan apareciendo estas mareas que son perjudiciales. Y decirles que las algas y su interés nutricional, que hay varias universidades y empresas que están investigando estos aspectos. Ahí les he puesto algunos de los centros y uno de aquí, de la universidad hermana nuestra, de La Palma de Gran Canaria, el Centro de Algología Aplicada, que es pionero en esta biotecnología y acuicultura de las algas. Qué duda cabe que espero y confío que vayan saliendo resultados, que sean altamente positivos y sean producidos aquí en España sobre las algas, donde que además realmente es un campo, no voy a decir que esté virgen aquí en España, pero que es un campo apasionante y que yo creo que tiene muy buena fundamentación para llevarse a cabo. Bueno, algunas empresas destacadas en estos temas de las algas, y como conclusión decirles que, bueno, a ver si conseguimos en la acuicultura hacer las cosas entre todo bien, para darle la razón a Julio Verne, que decía, habrá pescado para todos. Esperemos y confiemos que esto sea así. Muchas gracias. Gracias por esta interesante conferencia. Ya hemos visto que todo lo que esté libre del bar, que en nuestra mentalidad pensábamos que todo era más sano lo que nos daba la naturaleza, y hemos visto que desgraciadamente hay una mala conciencia industrial y humana, pues lo que hacemos es que estamos contaminando nuestros recursos naturales, y va a ser que las soluciones pueden ser, pues, controlar lo que comemos a través de procesos tecnológicos como puede ser granja. Si parece que se está poniendo de moda también las grandes ciudades tener los huertos biológicos o ecológicos, y me parece que dentro de poco vamos a tener que pedir la fuente que nos den también para cultivar nuestros pescados si queremos evitar la contaminación. Bueno, yo creo que después de esta interesante conferencia podemos abrir un turno de debate, de preguntas. Si alguien está interesado en hacer cualquier pregunta, por favor. Buenas tardes. Por favor, dos preguntas breves. No hace mucho tiempo por internet estuvo circulando una noticia sobre la peligrosidad del consumo de un pescado que venía de Oriente, de Vietnam o por ahí, el panga. Yo no sé si eso, porque era muy alarmante y creó un poco de desasosiego las amas de casa en los mercados. Veían constantemente los filetes de panga, que se parecía mucho a la corvina, y por ahí en determinados bares o restaurantes te lo vendían como si fuera corvina. Sí. ¿Qué hay de cierto? Porque podía ser que, pensando mal, podía ser que eso fuera una campaña por los pescaderos, los pescadores del norte de la zona del Cantábrico, que criticando y alarmando sobre este consumo de la panga, podía favorecer el consumo de su propia pesca. Esa es una pregunta. Y la otra es un problema que se ha suscitado aquí en las Islas Canarias con la ampliación y los proyectos de construcción de puertos, nuevos puertos, en zonas donde existen unas grandes praderas de algas, creo que son poseidonias, y si se arrasan con esas praderas de algas de poseidonia, creo que se daña el medio ambiente. ¿Usted qué opina de este caso? Gracias. Vamos a ver. La
vista, primero, es ilícita, porque estamos hablando de un pescado de no muy alta calidad en principio, con una buena relación con el precio, o buen precio si quiere frente a la posible calidad, pero digamos que es muy desfavorecido en cuanto a la feria, ¿verdad? Pero es que le pongo ahora es mejor el pescado de la mano. Pero le pongo el caso de hace 4 o 5 años, la pelea, porque se hace una pelea fuerte, entre Noruega y Suecia. Además, con el tema de los salmones, atacaron duramente con los salmones, sí, muy duramente, y era una lucha totalmente comercial. Pero hasta aquí nos pusimos nerviosos, porque claro, aquí se toma mucho salmón noruego, los suecos empezaron a apretar, en fin, se dio ya, querían haber seguido con el tema con el bacalao, luego al final ellos se dirigió. La cuestión que dice usted sobre el panga y los pescadores, evidentemente, que pueden haber visto alguna caída de especies similares que no pueden compartir en cuanto a precio, pues son infinitamente más caras. También, pues, en fin, también son mucho más caras, también son de más calidad, digamos, más palatabilidad. Claro, ahí tenemos la duda. Yo no pondría la mano en el fuego de que fuera una guerra comercial solo. Les he comentado antes que la FAO es muy optimista. Claro, la FAO siempre cuando se reúne, en alguna ocasión hemos tenido oportunidad de estar en Roma, hay que ver cómo son las reuniones de la FAO. Están los países, digamos, bien nutridos o demasiado bien nutridos, los países aceptables y los países que desgraciadamente tienen poco que ofrecer. Entonces la FAO siempre pone de paños calientes. No, esto, me refiero a la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria en el sudeste asiático, yo creo que cada vez también estoy de acuerdo con la FAO, se están haciendo mejor las cosas, pero es cierto que puede haber problemas. Y caramba, hay países muy industrializados como Japón, lo hemos comentado, ¿no?, que tienen muy contaminados los mares. Entonces la acuicultura, este panga se produce por acuicultura fundamentalmente, ¿verdad? Y bueno, realmente el pescado, yo no sé si tiene o no tiene bastantes condiciones cuando ha venido. De todas maneras, esta noticia realmente, pues bueno, es decir que no volvió a repetirse, con lo cual ya me hace dudar que no sea la guerra comercial, como pasó con el salmón. Entonces ahí eso es lo que le puedo decir. Con respecto a lo otro, pero es que estamos con el problema de los puertos deportivos, claro que puede evidentemente dañar esa zona de Poseidonia, que bueno, que puede tener unas características importantes. Se habla muy bien de ese alga, hay investigaciones en farmacología de posibles procesos que puede actuar sobre ellos, en cosmética, pero si ahí hay unas cuestiones comerciales que pueden ser muy, muy difíciles de combatir. Entonces, no lo sé, pero sí puede haber un desequilibrio del medio ambiente si acabamos con parte de las posidonias que existen, que por otro lado, yo creo que la cultura, es que volvemos a otra cuestión, la cultura de las algas, no solo aquí, en Canarias, en la España, la cultura de las algas, yo creo que todavía es bastante pobre, es decir, se les trata como un hermano pobre, o sea, se les minimiza, ¿no? Incluso se habla de ellas muchas veces de una manera hasta peyorativa. Es difícil poder alterar el medio ambiente. Yo lo que pasa es que ahí no conocía la noticia nada de usted, pero soy pesimista, pero como quieran hacer cara al turismo, empezar a hacer puertos deportivos, etcétera. Yo creo de los puertos deportivos, esto es un momento normal. Un puerto comercial, un aeropuerto comercial. Ah, es incluso comercial, yo pensé, pues había entendido que era. Pues sí es, en Granadilla. Pero en Granadilla es Granadilla Laguna. En Tenerife, Granadilla Laguna, ¿no? Sí, es del. Pues vamos, la población la conozco. Pues si es puerto comercial, pues. tan malo que decir, tan difícil como el otro. Veía otros puertos deportivos, no, yo no veía muchas veces el objetivo que podía tener, y yo que voy, porque mi mujer de ahí era desembocadura del río Segura, la mar del Segura en Alicante, cuando empezaba el puerto deportivo yo no me creía, digo, si esto no va a tener ninguna salida, tal, es de locura, ¿no? Ahora vamos a ir 4.000 barcos, tal, yo no lo entiendo. En la desembocadura del Segura,
que bueno, cuando cae agua, aquello se desborda, pero si no va un hilito. En fin, que si es un puerto comercial, entonces, pues, más difícil lo tenemos. Son problemas muy serios, y el impacto medioambiental, no soy yo aquí el que más debe hablar, seguro que aquí en la sala hay personas que saben mucho más que yo de esos temas, pero a mí sí me preocupan porque las situaciones son cada vez más difíciles. Y sin embargo, vamos con esto, yo creo que la acuicultura a veces, algunas organizaciones exageran para mi gusto la nota con respecto al impacto medioambiental negativo que puede dar este tipo de cultivos. Yo, volviendo al lugar donde voy allí en Guadalajara, hay dorada y algo de lubina también, hay unas granjas en medio del mar, y la verdad es que ni molesta, ni se han hecho estudios, tienen ningún problema medioambiental, y ahí están, ¿no?, produciendo y sacando productos que pueden ser beneficiosos para el ser humano. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues... Yo quería acabar con... Sí. Gracias por la conferencia, ha sido muy interesante. Y bueno, mi pregunta es la siguiente. Se ha hablado últimamente mucho de la contaminación sobre el atún. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿O qué riesgo hay en estos momentos sobre eso? El atún es, yo les he puesto antes ejemplos, digamos, más emblemáticos, como es el pez espada, el emperador, ¿verdad?, que aparecen en algunas regiones del mundo altamente contaminadas. Hombre, el atún que todavía, digamos, que se obtiene, el atún, tanto el atún rojo, el atún de aleta azul, como el otro atún, el bonito del norte, las distintas variedades que habitualmente se ingieren aquí en España, en principio, si son de zonas cercanas a nosotros, no suelen tener muchos problemas. Cuando se hacen estudios sobre ella, en la Facultad de Veterinaria de mi universidad tenemos un grupo de trabajo que funciona muy bien y hace estudios sobre ello, no tiene problema. Pero yo estoy de acuerdo con usted en una cuestión. Hay atún, sobre todo envasado, que se trae de, claro, el atún, la procedencia no es directamente cercana a nosotros, que puede ser de algunos mares que esté contaminado, es decir, que no sea atún ni mucho menos de acuicultura, y que pueda estar contaminado. El problema de todos esos tipos de peces es que pueden absorber en su carne, estoy totalmente de acuerdo con usted, algunos minerales pesados, algunos metales pesados muy problemáticos, como cadmio, arsénico. Hombre, arsénico no hay tanto, afortunadamente, en los mares. Pero los mares del sur, que se suele decir, los mares de Asia, están profundamente contaminados. Yo pienso y creo que la vigilancia es buena en los lugares de origen, y aquí cuando vienen, de vez en cuando se hace por la Agencia de Seguridad Alimentaria, se hacen controles. Pero bueno, es digamos, algo a tener en cuenta y a estudiar por ese problema. Otra cosa que les quería decir, que eso ya es muy, muy novedoso, el que está iniciándose, el que se quiere obtener, gracias a la acuicultura, pescado libre de anisakis. Tiene su lógica, porque claro, el anisakis también nos aparece en medio del mar. Ahí tiene usted un ejemplo del anisakis. Aquí en España, digamos ustedes, hace 40 años, ¿cuánto anisakis había? Y sin embargo ahora, hombre, afortunadamente no es frecuente, pero aparece. Aparece por, vamos, alimentos, pescados. Y dice, es que no se guardan las precauciones correspondientes. Mire usted, yo llevo los últimos, hombre, desde que tenía 4 o 5 años, los últimos 55 años de mi vida tomando boquerones en vinagre. Y bueno, no he tenido nunca anisakis, pero el peligro de que pueda adquirirlo es mucho más ahora que hace 45 años. ¿Por qué? Porque evidentemente la contaminación es mayor. Esto, la acuicultura, ¿qué puede decir? Pues bueno, quiere actuar sobre la anisakis. Ese sería un paso importante para evitar procesos, y ya diríamos que nutricionalmente el equilibrio es prácticamente igual que técnicamente, como se suele hablar, técnicamente igual que el pescado de extracción, y encima le quitamos alguno de los problemas.
Yo quería hacerles un comentario, ya con eso acabo, les dejo, sobre el tema de la palatabilidad. Lo mismo que, es decir, el estar rico o no en alimento, lo mismo que siempre se ha discutido, ha habido un caballo de batalla, ustedes habrán estado en conferencias, como hemos estado más, o incluso hablando de pescado fresco versus pescado congelado. La pregunta es, porque a mí me la han hecho, reuniones así de estas que estamos en buen grupo y que das tu aportación personal. ¿De verdad hay diferencias, hombre? ¿Alguna de palatabilidad, de sabor? Algunas veces sí lo encuentras. Hay algunos pescados magníficamente descongelados y que no se notan, pero en algunas elaboraciones sí. Con respecto al pescado de acuicultura, pensemos que, lo he dicho antes, pero recordemos, pescado fresco. Yo, algún compañero de otro departamento, pero también allí en la Facultad Veterinaria de mi universidad, dice, yo distingo perfectamente el pescado de acuicultura del pescado de extracción. Yo le dije un día, no me lo creo. Algún día puedes aceptar, aparte que es todo lo de saber si el niño o niña al nacer, hombre, el 50% es una proporción, una probabilidad bastante grande. Pero yo no me creo que poniéndole pueda ser capaz de distinguir. Dice, no, si lo ves, lo que les decía antes, lo ves todo del mismo tamaño. Evidentemente, ahí ya sí se puede vislumbrar más, pero puesto en el plato, yo, señores, creo que las diferencias entre uno y otro no se pueden considerar tan palpables como para hacerlo así, que es lo que ocurría con los salmones, esos que les dije, de los organismos transgénicos. En los de América se empezaron a meter y decían, no, es que este es un salmón transgénico, y además muy salvaje, muy voraz y tal, y le ponían un precio tremendo, y la gente lo ponía y dice, bueno, pues si sabe más o menos, bueno, vamos, yo no lo noto, entonces... Perdón, Antonio, eso no tendría que ver algo también con el ambiente cultural, con el aspecto psicológico, de pensar de... De una memoria histórica de que la alimentación, cuanto más sana sea, cuanto más libre, es mejor que la que se produce. Por debido a los piensos que han tenido una mala prensa, cómo se alimentaban los pescados y los tipos de piensos que decían que eran. Sin duda, es que psicológicamente, bueno, somos así. Esto ya empalmaríamos con otro tema que no tiene que ver con el pescado, que es la agricultura ecológica. Yo con la agricultura ecológica, como les digo, primero, si a todos nos diera por tomar de comer agricultura ecológica, estábamos perdidos. La producción en España es alta, es un 8%, frente al total. Pero bueno, la agricultura ecológica consigue unos alimentos mucho más caros, porque claro, muchos de ellos se quedan en el camino. Entonces se encarece el proceso y sobre todo la producción. Y por lo demás es que la agricultura ecológica, si lleva las normas correspondientes, ¿por qué va a ser mala? ¿Por qué el pescado en la acuicultura va a ser malo frente al otro? Al revés, el contaminante lo acabo de dar, les he dado una serie de datos, esos son los fríos datos. El salmón, si es un salmón salvaje, que tal, magnífico, ha estado pescado ahí en el río Esla, el primer, como le llaman, tiene un nombre, ahora no me acuerdo, en Asturias el primer salmón que pescan, ahora que tiene un nombre, iba a decir, no, Nubelu, ¿no?, que ese es un dios asturiano de mitología. Tiene un nombre. El primer salmón será un salmón magnífico, salvaje, el primero del año. Vale un dineral, pero ya no también hacer. ¿Han visto ustedes hace poco la foto del dueño de esos restaurantes? Sí. Una cadena japonesa. Ha pagado 569.000 euros por ese atún. Casi 100 millones de pesetas. Casi 100 millones de pesetas, y el tío sonriendo cortando eso. Le han hecho una analítica, como anda de... porque ese sí es atún de aquella zona, ese no es engordado en Tarragona. Le han hecho una analítica de cómo anda de cambio, eso encima de 100 millones de pesetas, eso sí que es enriquecido con cambio para arsénico, quizás. Entonces, yo creo que hay que tener un equilibrio en todas estas cuestiones. ¿El salmón es el campán? Campán, exactamente. Es que no me acordaba del nombre. Sí, pero yo el campano, lo mismo que ese atún, me gustaría, hombre, claro, por lo que cuesta, me gustaría que el campano le hiciera una analítica a ver cómo sale frente a un salmón de lo que comemos normalmente. Sí. ¿Y otra pregunta? Sí, felicitarle por la conferencia, muchas gracias. Más o menos nos podría decir cómo están los índices de contaminación en nuestro banco penal, ¿saben? Donde principalmente nuestra afectaría. No tengo los datos, pero vamos, en conjunto los índices de contaminación en todo el estado son pequeños, o sea, no se ven alarmantes. Fíjese que lo que ha preguntado antes el compañero,
hablaba sobre alimentos, no los dos compañeros que hablaban, el uno de alimentos de procedentes de Vietnam y el otro compañero sobre el atún, pero atún de esos que luego lo ven ahí en la letra pequeña, producido también en el sudeste asiático, algunos en el Pacífico, aunque el Pacífico, como te dije, Chile, que está dentro de ese, de esa campaña, digamos, de ese protocolo, Chile saca unos resultados interesantes. Yo no tengo noticias de que haya una contaminación alta. No sé si alguno de ustedes tiene otra opinión. Pero en principio no somos unas zonas afortunadamente altamente contaminadas. La contaminación, sobre todo, que aparece es la del sudeste asiático. Entonces, si eso es así, se podría decir que el pescado que hay en nuestras pescaderías a día de hoy, aquí en Canarias, en pesca extractiva puede ser mejor que el de agricultura. No, pero mejor no. Vamos a ver, estamos hablando de pesca extractiva, lo que usted me está preguntando, que tiene una calidad que es totalmente válida y aceptable, pero mejor que el de acuicultura, desde el punto de vista de contaminación, puede estar como el de acuicultura, puede estar en niveles muy bajos. En cuanto a nutrición, yo no le veo unas diferencias importantes. Me puede decir usted, quizás la cantidad de yodo sí, porque la zona esta de donde está el Bajo Sahariano hay una mayor riqueza en las aguas de yodo, pues es posible que haya más riqueza de yodo, por ejemplo, que en los mares del norte, al decir norte me refiero a Cantábrico y hacia arriba, en que las cantidades de yodo son relativamente más pequeñas. Sí tenemos en estas zonas, más riqueza de yodo, pero de eso al hacer una comparativa de uno bueno y otro malo, no. Diríamos que la calidad, en principio, a mí creo que está bien. Pero le vuelvo otra vez a como hemos empezado. A mí me parece muy bien el banco que tiene usted aquí en Sahariano. Pero la pregunta es que, claro, si es para abastecer, pero una región poblada como esta, pero no excesivamente grande, y con eso se consigue, pues bien, mientras sigamos así, por mí estupendo. Pero claro, vamos a pensar a nivel más global, la aldea global de Aldous Huxley, y vamos a pensar en el resto del mundo, claro. Es que las situaciones que los caladeros van siendo cada vez más problemáticas. Y bueno, esto es así, ¿no? De cualquier manera, yo pienso que lentamente iremos tomando esa conciencia. Hay alguna, que son tantas cosas que no quiero entrecerme. Porque, por ejemplo, han visto el repunte que ha tenido, que aquí en este país siempre ha sido caballo ganador, el de la carne versus pescado. En esa película de los sábados por la tarde, aquella que ponían el niño que le recogían las monjitas y lo pasaba muy mal y triunfaba de torero, el primer día que triunfa, ¿qué le ponen? Le ponen delante de un besugador, ¿no? Le ponen delante de una dorada, le ponen un chuletón. La carne es poder. La carne es poder. Entonces ha habido en los últimos años con la carne roja, que parece que también la carne roja la han inventado en España hace 15 o 20 años, cuando la carne roja ha existido mucho. No, nos tienen que traer los japoneses la carne del Valle de Kobe, el buey wagyu, que le toca música, le alimenta los pinzos con cerveza, le dan masajes y te cobran el kilo a 30.000 pesetas, bueno, pues no hablo de pesetas, a 180 euros para enseñarnos lo que es carne roja, cuando aquí la hay magnífica. Pero, ¿por qué ese repunte? Porque nos estamos dando cuenta, por lo que decíamos al principio, que es mucho más cara de producir y de mantener la carne que el pescado. Entonces tenemos que ir hacia una alimentación proteica de alto valor biológico, pero basada fundamentalmente en un alimento mucho más fácilmente obtenible como es el pescado. Bueno, si no hay más preguntas, agradecerle nuevamente a don Antonio Vilariño pues su magnífica conferencia y sobre todo este diálogo tan cordial, cercano y ameno que hemos tenido, que han aclarado mucho de nuestros conceptos. A ustedes darles nuevamente las gracias y si quieren compartir con nosotros mañana, tendremos un nuevo ciclo de conferencias en el área de la energía. Estará con nosotros la viceconsejera de Industria del Gobierno de Canarias, junto con el vicepresidente del Gobierno de Canarias, don José Miguel Pérez, para disertar sobre el plan energético de Canarias y las repercusiones
de todas las líneas energéticas y programáticas que en este momento se dan en nuestra sociedad, como puede ser la presa de Chifra, el gas y el gas, ¿no? Y hablar del plan energético de Canarias. Si las veces se han invitado mañana a venir nuevamente aquí y esperamos contar con su asistencia. Buenas noches y muchas gracias.